La Escuela Bernardo O'Higgins de Porvenir, que cumplió recientemente 71 años, presenta un problema de hacinamiento, pues fue creada para 300 alumnos y hoy hay 600. Más que vencida está la vida útil y hoy con la cantidad de alumnos tenemos una sobredemanda en espacio y por lo tanto tenemos un hacinamiento dentro del establecimiento educacional con nuestros alumnos. Y para qué decir en el tema del baño, no da abasto. La infraestructura del colegio no es adecuada para la cantidad de alumnos que tenemos. Si ustedes se fijan, los pasillos son angostos y tenemos más de 600 alumnos. Entonces, ellos no, si corren, gracias a Dios no ocurren una gran cantidad de accidentes. Que hasta podríamos estar hablando de hacinamiento laboral, porque entre los niños y todo el personal dentro de este colegio estamos llegando a mucha, mucha gente. Entonces, los espacios físicos ya no existen, ya no están. Incluso los profesores ya están comenzando a trabajar, y cuando quieren formar grupos dentro de sala para trabajo, grupal o cooperativo entre ellos, no se puede. Y es que los problemas de hacinamiento son tales que los niños, que deberían almorzar en 45 minutos, lo deben hacer en solo media hora y además a través de turnos, teniendo que salir antes de sus clases, pues el comedor no da abasto para atenderlos a todos al mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos problemas de espacio en este minuto. Ya tenemos 218 beneficiarios del programa de alimentación, ya, y la capacidad del comedor es alrededor de 100 niños. Se nos genera un problema con esto, porque la superintendencia a nosotros nos exige que los niños tienen que estar toda su jornada en clase, ¿ya? Pero lamentablemente tenemos que sacarlo para que puedan almorzar, de lo contrario no alcanzarían. Sin embargo, esta escuela es la única de la región que cuenta con las recomendaciones técnicas desde el año 2017 para que sea construida una nueva infraestructura, por lo que espera la alcaldesa que lleguen pronto el financiamiento del Ministerio de Educación y, si es el caso, del Consejo Regional. Y que estamos a la espera del financiamiento y que nos puedan decir, ok, están los recursos y se va a levantar esta nueva infraestructura. Y vuelvo a decir que hoy es una prioridad dentro del quehacer comunal, es una prioridad para la comuna y por lo tanto espero que este gobierno pueda materializar esta necesidad que está latente. El próximo lunes, la alcaldesa se reunirá con el intendente Christian Matheson, con quien espera, junto al Consejo Regional, buscar una solución para la comunidad fueguina.